Noche de Escape y estamos con Isabel Aragonés, terapeuta y especialista en biodecodificación. Mira, ¿y cómo se traduce eso? Digo, descodificación. ¿Trajiste el diccionario, Mila? Bueno, ¿trajiste el diccionario, Mila? No traje el diccionario, no, pues, Isabela. ¿Qué es esto? Pero justamente por eso te hemos invitado para que nos cuentes qué es la biodescodificación y cómo puede ayudar a la gente este tipo de tratamiento o terapia, ¿no es cierto? Sí, es una terapia. A ver, cuéntame. Es una terapia. Lo que pasa es que la biodescodificación está un poco basada en lo que es la PNL y los focos del Dr. Hammer. Entonces, ¿qué significa? De que a veces cuando una persona sufre un bioshock, una impresión, algo no esperado, algo que ocurre de forma improvista. Un asalto, la muerte de un familiar. Exacto, ¿no? O de repente, no sé, te despiden del trabajo, wow, o el enamorado, el esposo se fue, el hijo se fue. Exacto, de un momento a otro. Cosas todo ocurre que no esperas, claro. No están programadas. Entonces las personas tienen dos soluciones. Una es poder resolver el evento y la otra es cuando no puedes resolverlo, lo guardas en tu interior. Y eso se convierte en un programa. Ya. Pasa el tiempo, en ese momento en que se guarda en el interior, tu mente está dándose cuenta de todas las cosas que hay, todo lo que está aquí grabado. Pero ocurre el tiempo y de repente vuelves a estar en alguna situación donde hay alguna de estas cosas que están en tu exterior y puede desatarse un síntoma o una enfermedad. Dios, ¿una enfermedad física te refieres? Sí. Por ejemplo, una pareja de enamorados que de repente están tomando un lonche, comiendo unas, no sé, algo de frutas, por fresas, por decir algo, con leche, ¿no? Condensado, lo que fuera. Y de repente el chico le dice, ¿sabes qué? Vamos a terminar porque conocí a otra persona. Mal momento. Y ella le echa la culpa a la leche. No, a la mal leche. Momento. La chica se queda callada, no hace nada, se lo guarda. No expresa lo que realmente siente. Llega otro momento en que de repente se va a una reunión y de repente hay un cóctel de fresas y le salen las ronchas. ¡Wow! No, eso lo llamamos nosotros el detonante. Claro. No nos hagan eso. Bueno, justamente este señor acaba de enroncharse completamente. Con pescados y mariscos. Wow. Pero ya se me pasó, pero igual. Ya se le pasó. Pero, igual. Pero a ver, ¿cuán importante es reconocer la emoción de nuestra vida, nuestras emociones? Mira, el ser humano es netamente emocional. Exacto. Si tú miras a un bebé recién nacido, es puras emociones. No puede hablar, llora. Puede ser hambre, puede ser frío, puede ser miedo, pueden ser miles de cosas. La mamá tiene que aprender a reconocer cuál es el llanto de su hijo. Si ese niño, por ejemplo, tiene frío, la mamá lo abriga, el niño, su emoción primaria, porque le llamamos emoción primaria, su necesidad es satisfecha, el niño deja de llorar. Puede estar molesto, puede tener alguna incomodidad, la mamá lo atiende, el niño deja de llorar, porque solamente con el llanto se comunica al principio, ¿verdad? Claro. Y son cuatro emociones las que son básicas desde el nacimiento. Enojo, tristeza, miedo y alegría. Yeah. Son las cuatro básicas del ser humano. Si el niño nace en un ambiente donde mamá y papá reconocen las emociones porque ellos las perciben en su cuerpo, van a permitir a ese niño enseñarle. Si de repente está molesto porque viene molesto, estás molesto. Entonces el niño aprende de lo que sus padres le dicen y va reconociendo que eso que siente en su cuerpo es enojo. Y si la mamá sabe, porque nosotros comunicamos con, la verdadera comunicación es a través de emociones, puede acompañarlo y poder escucharlo y ver qué cosa es lo que le ha pasado para que él se enoje, el niño lo va a poder expresar y cuando lo expresa, lo sacó del cuerpo. Ya. Y se acabó el enojo. Pero muchas veces no tenemos esa cultura. Exacto. Y cuando todo lo hemos acumulado, ¿cómo entra la biodescodificación a tallar? Claro, por ejemplo, cuando no lo resuelves afuera, se va grabando, como te dije en un momento, sí. Y luego se genera la enfermedad. Por ejemplo, los cálculos a la vesícula que pueden ser muchos rencores o rabias guardadas o acumuladas. Muchos. Ya. ¿No? Entonces son como muchas piedras que tú vas cargando en la vesícula, ¿no? Claro. Entonces si no tienes un trabajo interior o buscas o no reconoces que estás enojado o enojado por lo que fuera y no lo trabajas, bueno, terminamos en el quirófano y nos van sacando, claro, la vesícula. Pero ¿no? Para poder trabajarlo por mi cuenta de una forma empírica, tal vez no lo voy a hacer de una forma muy eficiente, entonces necesito un profesional para exacto, ello exacto. Ahí es donde tú entras a tallar. Y además hay que exacto. tener en cuenta que hay detrás de cada enfermedad, como tú dices, sí, ¿no? Son emociones.
y realmente son emociones. Entonces podemos podemos ser saludables si sabemos manejarnos. Exacto. Empecemos por ahí, por favor. Exacto, por eso que a los niños es importante que no se les debilite, o sea, si vemos que están molestos, decirles, veo que estás molesto, porque lo estamos viendo. Claro, yo cuéntame, no sé qué cosa tienes. Y hasta la forma de preguntar, no simplemente decirle, veo que estás molesto, no, porque yo lo estoy viendo. Entonces, es una forma de respeto, simplemente aceptar que su enojo es su enojo. Y si yo permito que el niño hable, el niño va a contar, sí, que me quitaron mi carrito, se robaron mi lapicero, no me lo quisieron dar o lo rompieron, lo que fuera. No, y si podemos acompañarlo en ese proceso de que él pueda decir todo lo que tiene guardado y lo dice, se acabó el enojo. Excelente. Porque uno vive de polaridades, o sea, yo estoy enojada, puedo reconocer mi enojo, lo expreso, lo saco y me voy al amor, que es la polaridad. Pero a veces cuando no sabemos manejar el enojo, que es una de las emociones más fuertes, y no es mala, porque el enojo, cuando tú lo reconoces, te permite poner límites. Por ejemplo, veo al enamorado que está con otra persona, o que me engaño, no llega a la hora, si me enojo lo suficiente, le voy a decir, me molesta que me digas que vienes a las 7 y no llegas. Claro. O que no me llames, ¿no? Siento que es una falta de respeto. Hablo de mí, de lo que yo siento. Yo lo digo y así permito que la otra persona me conozca. Pero si no lo puedo reconocer, que es la otra cara de la moneda, aguanto el enojo, no digo, por no tener problemas. Pero con la salud. O no, claro, mi cuerpo lo va a manifestar. Sí. Sentimientos como la envidia, el odio, el rencor, ¿qué enfermedades podrían generar al cuerpo? ¿Hay una relación con eso? Todas las enfermedades tienen una relación. Todas las enfermedades, o sea, no podemos generalizar. Porque si bien es cierto, muchas personas pueden estar enfermas de lo mismo, el origen puede ser diferente. Porque ¿qué ocurre? No es tanto el hecho en sí, sino es como cada persona lo percibe o lo vive. De repente, no sé, en el caso de la chica que yo digo, el chico vino y le dijo, ¿sabes qué? Me enamoré de otra. Y de repente yo estaba pensando cortar, supongamos que fuera esa chica, para mí sería, uff, de repente un alivio. Entonces no me va a pasar nada. Pero de repente si yo tenía esperanzas o ilusiones con esa persona, entonces sí me va a afectar. Y me va a afectar si es que yo me quedo callada. O sea, no hay que quedarse callado, amiga. No, hay que decirlo todo. Hay que exteriorizarlo. Es que eso siempre es importante. Y qué importante, ¿no? Porque la gente a veces, sobre todo los que cuando uno no identifica las personalidades, a veces dice, no, es tímido. Pero realmente, claro, tienes que un poco ayudarlo. O forzar la situación tal decirle, bueno, cuéntame, dímelo. Porque si no, realmente lo que generas es que esta persona se sienta pésimo y luego pueden devenir un montón de enfermedades. Y también mentalmente muchas veces las mamis y los papis dicen que la gente, los hijitos son muy delicados. No, pues hay que dar un paso adelante para saber un poco qué está pasando. Claro, lo que pasa es que a veces cuando papis y mamis son adultos y no les han permitido tampoco exteriorizar sus emociones, es difícil ver a un hijo en eso. Supongamos, se murió el perrito, la mascota. Y muchos papás ven al hijo llorar y lo que hacen es, ya, no te preocupes, vamos a enterrarlo y vamos a la tienda de mascotas y compramos otro. Entonces, no les permito hacer el duelo. Claro. ¿No? Entonces, es como decir, reemplazo esto por lo otro. Claro, como si fuera un mueble. Exacto, ¿no? Y cuán importante es que ese niño reconozca que sí le duele, que era su mascota, su compañero, su amigo de juegos, lo que fuera, ¿no? Y permitirle que vive ese duelo. Entonces, cuando se vive ese duelo, se puede cerrar esa etapa. Y otra vez pasamos a la polaridad, que vendría a ser la alegría. Muy bien. Isabel, ¿dónde te ubicamos? ¿Tienes alguna página en Facebook o página web? ¿Cómo atiendes a tus pacientes? Sí, te doy mi teléfono, 977-860-554. Vuelvo a repetir el teléfono, 977-860-554. Y mi página web, donde tengo todas las terapias, cursos o las cosas que doy, es www.cienciadelamenteperu.com. Muy bien. Entonces, me acabo de enterar que das cursos. ¿Mucha gente se inscribe para estos cursos? Sí, por ejemplo, estamos ahorita dando la formación de descodificación biológica con la misma escuela francesa, la de Christian Fleche, que él es el creador de esta escuela. No, y entonces en esa formación no solamente hay médicos, hay psicólogos, hay terapeutas, hay personas hasta por su propio desarrollo personal. No, y yo creo que es tan importante aprender a conectarnos con nuestro cuerpo para poder resolver cualquier síntoma o problema que hayamos vivido y que no hayamos podido resolverlo antes, es la forma de liberarnos. Y cuando nos vamos liberando, nos permitimos ser. Isabel, ¿hay que ser psicóloga para hacer este curso? No, para nada. ¿Cualquier persona lo puede hacer? Sí,
cualquier persona lo puede hacer porque es una formación, no es cortita. Cuando yo llamo formación, es una formación que dura 3 años y es un proceso en el que tú vas integrándote con estas nuevas herramientas, pero primero vas contigo, con tu cuerpo, con tu historia. Entonces tú vas probándolo en ti y eso te va permitiendo. Y a los 3 años, si deseas ser terapeuta o ejercerla como terapeuta, puedes hacerlo. Muy bien. Muy bien, Isabel. Te agradecemos por haber venido a nuestro programa Noche de Escape. Y nos vamos a un corte y volvemos con mucho más. All my friends always lie.